visualizar, hay dos mangas. Tres mangas, efectivamente. Vamos a tener la ruleta rusa después de esa monta. Vamos a ver en estos momentos, señores y señores, se viene. Segunda monta de la tarde. Se viene por puesto de ese gran amigo. Se viene, será montador. Te hubieras quedado, fíjate, te hubieras esperado, Rodrigo. Se viene Santo Rodrigo, el Burriga. 79 montas, llegando 77 a los 8 segundos, que es el tiempo reglamentario entre los circuitos de rodeo. Vamos a ver, señores y señores, ahí lo tenemos, Santo Rodrigo, en ese momento. Se acomoda, ya le echaron brea. En ese momento ya está ubicado el vaquero y montador. Ejemplar de un peso aproximado de 1.695 libras de peso. Ejemplares bastante capacitados para lo que son los eventos de rodeo. Por supuesto, estas son montas de competencia. Perdón, son montas de exhibición, igualmente hay montas de competencia, pero igual son peligrosas. Y efectivamente los vaqueros, los montadores hacen todo lo más humano posible. Imagínense tantas libras. Hay que tener cuidado y hay que los montadores, por supuesto, tener bastante cuidado y espacio a la hora de hacer su monta. Efectivamente, estos ejemplares también han estado en montas internacionales. Algunos de estos ejemplares han estado en la feria internacional con montadores de Cuba y montadores de los Estados Unidos. Vamos a ver ahora. Tenemos a Santo Rodrigo. Dios mío, me siento como que estoy dando la misa. De veras, pues, que sí. Amén. Se viene. Vamos a ver el montador. Se viene, se viene, se viene, se viene la monta, se viene la monta, se viene la monta. Se viene, señores, señores. Uno, dos, tres. Cuidado, Santos. Uy. Imagínense un pitón de esos. Cabalito ahí. Óigame nomás. Vamos a ver, avión, que le podemos sacar. No le dé puerta. Señoras y señores, que Saltepeque, si quiere que el avión le saque la lengua, regáleme un grito. No, no se oye. Vamos a ver, ahí vamos a ir entrando ya en materia. Vamos a ir a la ruleta rusa. Vamos a ver, mis buenos amigos, por supuesto, porque con Miller sí se puede. Miller Lite, Miller ABV. Por supuesto, la cerveza en los rodeos. Cerveza Pilsen, la cerveza centenaria. Cerveza Golden. Bienvenidos, mis buenos amigos. Qué bueno, qué rico. Entre más va cayendo la tarde, esperamos de que se abosque más gente, que la gente que todavía está en casita se pueda venir a disfrutar, mis buenos amigos. 14 montas. Tenemos al grupo. Efectivamente, en otros circuitos de rodeo únicamente se llevan 8. Pero hoy, mis buenos amigos, porque que Saltepeque le gusta mucho el ambiente. Señoras y señores, 14 montas. Dentro de cuadra, balas de la ruleta rusa. Vamos a ver, señores, señores, se viene, se viene, se viene.
Efectivamente, ahí están pidiendo también a los toreros en que a la hora que se pueda hacer la faena, por favor, también trabajemos. Dale volumen a la música. Si tenemos música de banda, duranguense, ingeniero, ahí la conta y únicamente a la hora de que vayamos a salir a monta, por favor. No, claro. Llegaron los ilegales.